Hola familia, regresamos con un nuevo video que sé que les va a gustar porque vamos a hablar sobre el intercambio de colecciones o los swaps. Voy a explicarles paso por paso cómo hacer estos swaps en el canal de Discord que tenemos del barrio latino. Tal vez la mayoría de ustedes saben qué son los swaps, los intercambios de colecciones, pero para los que no saben, cada ciudad tiene sus propias colecciones. Y si las completa uno, les dan a uno un bonus. Y también las propiedades dentro de esa colección reciben lo que le dicen un boost. Si nos vamos a esta, como la tengo en esta colección de Westtown, mis ingresos están a lo máximo por mes. 113.49 UPEX al mes. Si no la tuviera yo en colección, ganaría yo menos de 95 UPEX. Por eso durante las aperturas de ciudades, todo mundo quiere comprar propiedades de colección porque nos van a dar más ingresos por mes. Estas propiedades valen más cuando las ponemos a la venta en el mercado. Vamos a ir al Discord para que les enseñe el nuevo canal que hicimos para los swaps, para que les explique yo las reglas de ese canal y qué es lo que tienen que hacer. Espero que muchos de ustedes tomen ventaja de esto, pero a la vez estos swaps se basan mucho en la confianza entre jugadores, porque uno les va a prestar las colecciones de uno esperando que nos la regresen para que podamos dividir entre los dos los bonos que nos dan. Así es que ganamos entre todos. Vámonos al canal de Discord para explicarles qué es lo que tienen que hacer. Aquí estamos en las salas de los swaps. Tenemos intercambio swaps. Les recomiendo que primero vengan a esta sala, reputación y rangos, donde habla sobre los diferentes tipos de rangos y qué beneficios nos trae estar en cada rango. Dependiendo en qué rango estemos y el nivel de jugador en Upland, eso nos permitirá a intercambiar ciertas colecciones. Si uno no tiene rango y no está rankeado, este jugador solamente podrá realizar intercambios de colecciones limitadas o inferiores. ¿Qué es lo que significa esto? Que un jugador nuevo, que aún no tiene reputación de buen jugador para hacer los swaps, solamente podrá intercambiar colecciones moradas, violetas o propiedades de colección azul. Esto se hace para ganarse la confianza de esos nuevos jugadores para prestarles en un futuro las colecciones más caras que tienen ciertos jugadores. Después sigue nivel 1. Este nivel demuestra que el jugador ha realizado al menos 10 intercambios y lleva en el servidor un tiempo de 7 días. Mientras el jugador sea nivel 1, este solo podrá realizar intercambios de colecciones exclusivas o inferiores. Si aún no son miembros del barrio latino, aquí en el Discord les dejaré el enlace en la descripción del video para que se unan y puedan hacer estos swaps. Así es que si llegan a este nivel número 1, solamente podrán hacer intercambios de colecciones exclusivas hacia abajo. Las naranjas, violetas y azules. Si nos vamos al segundo nivel, ese jugador tiene que tener al menos 14 días en el servidor y es experimentado en intercambios. Mientras el jugador sea nivel 2, este solo podrá realizar intercambios de colecciones raras o inferiores, que son las rojas. Para alcanzar este nivel, el jugador debe de tener al menos 30 intercambios. Acuérdense que hay más de 200 colecciones, de los cuales debe tener al menos 10 colecciones exclusivas de las naranjas intercambiadas, así como el tiempo establecido de 14 días en el servidor, nivel mínimo de Upland, un pro. Así es que hay más requisitos por cumplir para poder llegar a este nivel número 2. 14 días en el servidor, tener 30 intercambios en total de colecciones, y de esos 30, 10 son del color naranja y ser de nivel pro en el juego. Nivel número 3, tiene uno que estar 21 días en el servidor aquí con nosotros, haber completado más de 100 colecciones. Dentro de este nivel, el jugador puede realizar intercambios de todos los niveles.
pero tienen que ser por lo mínimo director. Así es que al llegar al nivel número 3 van a poder pedir, si un jugador tiene estas colecciones, que les hagan los swaps con estas colecciones. Si se vienen a la sala de lista de intercambios, como pueden ver, tenemos unos jugadores que ya están ofreciendo sus colecciones para prestar. Aquí Rodrigo nos demuestra que tiene colecciones en Nueva Orleans, Santa Clara, Nashville. Nueva Orleans tiene 4 colecciones, 2 moradas, 2 violetas y 2 color naranja. Santa Clara tiene una y en Nashville tiene una, la de Downtown. Aquí tenemos a Pablo, que nos indica que tiene colecciones en Chicago, Cleveland, Santa Clara, Kansas y Nueva Orleans. Me imagino que estos son los colores. Estas han de ser las azules, creo que sí. Violeta y naranjas. Y como dice aquí, él hace 50-50 swaps. Él se queda con el 50% del bonus. Y el jugador que toma prestado las colecciones se queda con el otro 50%. Aquí tenemos a Messi. Messi está ofreciendo colecciones en Santa Clara, Nashville. En Nashville tiene más y él tiene una de las colecciones rojas. Y aquí él nos hizo el favor de decir que si ustedes hacen el swap, todas estas colecciones, si lo hacen, el total del bonus va a ser de 54,400. Pero como lo vamos a dividir entre el jugador que pide prestado y el jugador que presta las colecciones, cada quien se va a llevar 27,200. Dígame si no es una buena forma de juntar más UPEX. Se tarda uno al principio porque es medio difícil entender cómo hacer los swaps, pero voy a tratar de explicarles bien paso por paso para que se vengan aquí y empiecen a hacer los swaps. Antes de que se me olvide, traten de hacer esto lo más pronto posible porque parece que van a cambiar las reglas de los swaps muy pronto y tal vez no sea tan fácil hacer estos swaps. Vengan para acá, hagan los swaps para que los otros jugadores les tengan confianza. Y después de hacer los swaps, uno va a venir aquí a decir cuáles swaps ya se hicieron, con quién, para que les vayan subiendo el ranking. ¿Qué es lo que me refiero al ranking? Los niveles. Por ejemplo, yo soy nivel número 2. Messi ya es nivel 3. Como no soy nivel 3, no puedo hacer intercambios de colecciones ultra raras, que son las amarillas. Nos regresamos. Aquí vamos a ver, Pablo es nivel 2 y Rodrigo es nivel 2. Cuando ustedes empiecen y seleccionemos su figurita aquí, nos va a decir qué nivel son. Ahora lo que vamos a hacer, vamos a ir con Messi. Vamos a ver primero si tengo estas colecciones, ¿ok? Northwest 101 y el Southwest. Nos regresamos al juego. Y si nos vamos aquí a las colecciones, me voy a... que era Santa Clara, ¿verdad? Tengo el North 101. Ok. Pero no tengo el Southwest. Entonces, al terminar este swap, este intercambio, Messi y yo nos vamos a dividir 11,000 UPEX. 5,500 para mí, 5,500 para él, ¿verdad? Así es que vamos a escribirle a ver qué nos dice. Aquí le mando. Hola Messi, ¿podemos hacer el swap de la colección Southwest? Se lo mandamos y vamos a esperar que nos conteste. Ya nos contestó Messi. Normalmente lo que se hace por privado es donde se empieza a hacer todos estos intercambios. Lo que sí uno que tiene que tener es importante por lo menos tener 3 propiedades cuando empiecen a hacer esto. O el número de propiedades que tiene la colección. Si una colección necesita 4 propiedades para completarse, se necesitan 4 propiedades. Pero la de Southwest solamente, si mal no recuerdo, necesitamos solamente 3. Aquí se necesitan estas propiedades que le llaman los burners, las propiedades que se queman, que son como propiedades que no tienen valor. Así es que voy a elegir estas que tengo acá para ofrecérselas a Messi. Como pueden ver aquí, Messi me acaba de mandar las propiedades, las cuales les tengo que mandar la oferta para hacer el swap.
vamos a 127 Cronin Drive. Estamos aquí en el juego. 127 Cronin. 127 Cronin Drive. Aquí tenemos la propiedad de Messi. Lo haremos aquí donde dice oferta. Vamos a ponerle qué tipo de oferta. Vamos a ponerle propiedad. Ahora tenemos que escoger cuál propiedad. Ok, y van a ser estas que tengo aquí en la 69. Estas van a ser. Seleccionamos. A ver. Semáforos. Le mandamos la primera. Vamos a buscar la segunda que está en 222 Rodonovan Drive. 222 Rodonovan Drive. Esta. Como podemos ver, esta es de colección Southwest. Ofrecemos otra vez el tipo de swap propiedad. Vamos a escogerla. Seleccionamos. Hacemos la oferta. Confirmamos que no somos un robot. Ya van dos. Y vamos por el tercero. 55 Cabot Avenue. Aquí está. Colección de Southwest. Vamos a mandarle la oferta. Tipo de oferta va a ser propiedad. Nos regresamos otra vez hasta Chicago. Esta otra. Y mandamos las ofertas. Regresamos al Discord y le decimos al jugador que ya mandamos las ofertas. Ahora, recuerden que como todas estas transacciones se hacen por el blockchain, se tardan un poco. Me aceptó mi oferta. Como ven, ya soy dueño de esta propiedad en Santa Clara. Si nos vamos a la colección, donde estamos colecciones, nos vamos a Santa Clara, aquí en el Southwest. Cuando salen estas cositas, quiere decir que aún están haciendo el intercambio, el swap en el blockchain. Por eso se tarda. Pero esta ya me la dio. La escogemos. No me la puso. A ver, vamos aquí. Salirnos de acá. Sí, ya la puso. Ahora esperamos que lleguen estas dos. Bien, ya nos dio la segunda. Aquí seleccionamos esta. Ya están dos flechitas. Solamente me falta una. Lo más importante, una vez que ya agarren el bonus, traten de regresar las propiedades al jugador que se las prestó lo más pronto posible. Muy bien, ya están las tres. Y miren, 11,000 UPEX, ¿verdad? Estos 11,000 se van a dividir entre Messi y yo. Si les está gustando el video, dejen un like porque miren, en 20 minutos nos vamos a ganar 5,500 UPEX. Lo que voy a hacer es regresarme al Discord. Vamos a poner que ya tomé el bonus y que le voy a regresar sus propiedades. Nos regresamos al juego. Y lo que tenemos que hacer es venir a los mensajes. Ahora vamos a cambiarle esta, que era mía, por la propiedad. Ahora tengo que ir a Santa Clara. Aquí está Santa Clara. Le regresamos esta propiedad. Hacemos la oferta. Muy bien. Oferta mandada. Vamos al tercero. Al segundo, perdón. Oferta. Tipo. Propiedad. Vamos a seleccionar la propiedad. Esta Cronin. Seleccionamos esta. Y recuerden, porque todo se está haciendo en el blockchain, Messi va a recibir un mensaje tal vez en 3 a 5 minutos. Y hacemos el último. Messi. Oferta. Tipo. Propiedad. ¿Vieron cómo todavía no se hace la oferta en el blockchain? La de Cabot, que fue la primera, ya está en el blockchain. Esta fue la que hice apenas. Pero aún no se refleja aquí. Bueno, esta es la tercera. Rodonovan. Y seleccionamos. Hacemos la oferta. Este paso siempre me pone nervioso. Siento que voy a equivocarme y le voy a mandar el swap otro jugador. Hicimos las tres, ¿verdad? ¿Qué es lo que sigue? Nos regresamos aquí al privado. Y esto es lo que Messi puso. Este es el burner. 11,000 dividido entre 2, 5,500. Deberás de ofertar 7,000 UPEX de oferta de vuelta. 1,500. Un poquito complicado. Pero yo le voy a comprar esta propiedad por 7,000 UPEX. Porque recuerden, el bonus fueron de 11,000. A cada quien le va a tocar 5,500.
5,500 más 1,500 de lo que cuesta esa propiedad son 7,000. Por eso tengo que ofrecerle 7,000 por esa propiedad. Y también es importante, pienso yo, comunicarnos con el otro jugador que nos va a prestar el swap para decirle qué es lo que va a hacer uno. Acuérdense, como se tarda mucho en el blockchain, si no sé del otro jugador, si no me manda un mensaje diciéndome qué pasos está haciendo, uno se puede preocupar. Y hay jugadores que les mandan mensajes, los dueños de la colección, diciendo, hey, ¿qué pasó? ¿En qué paso estás? Por eso a mí me gusta andar informando al jugador que me presta su colección qué es lo que estoy haciendo. Vamos a buscar esta propiedad, 3000 Hillsborough Pike. Nos regresamos al juego. 3000 Hillsborough Place. Ahí está, miren. Okay. Por esta propiedad tengo que ofrecerle 7000 UPEX. Oferta. Ahora va a ser por UPEX. 7000. Que buscamos semáforos. Nos regresamos a los mensajes. Ya me aceptó una. Ya son dos. Ya recuperó dos de sus propiedades. Y falta una. Vamos a decirle a Messi que ya le mandé la oferta del burner. Aquí le dejamos saber que ya le mandé la oferta para el burner. Como pueden ver, ya me aceptó todo Messi. Ya me regresó mi propiedad. Ya le regresé sus tres propiedades. Y nos regresamos a la colección. ¿Cuál era? Southwest. Ya no tengo ninguna propiedad. Ya todas se las regresé. Ahora Messi nos va a mandar una oferta por 1,500 UPEX para que le regresemos su burner. También lo que tenemos que hacer es, ¿dónde era? En ofertas tenemos que bajarle al 0%. Lo tenemos en el 0% para que así nos mande una oferta de 1,500 UPEX, si no, no lo dejaría el juego. Aceptamos, confirmamos. Y aquí le dejé saber que ya le puse en cero. Y en unos momentos me va a llegar su oferta y se la voy a aceptar. Como les decía, esta es una forma muy fácil de ganarse UPEX. Pero también es una forma muy arriesgada. Porque si hay un jugador que no es honesto y se quedan con las propiedades de uno, vamos a perder esas propiedades. Hay un server, se llama Crown Capital, que también hacen esto. Y acaban de decir que hay un jugador que se anda robando las colecciones. Nosotros, como dueños de las colecciones, corremos este gran riesgo al prestar nuestras colecciones a otros jugadores que no conocemos. Por eso es importante tener cierto tiempo en el juego o en el server y cierto nivel en el juego. Como les decía, muy pronto van a cambiar las reglas de los swaps. Es lo que dijeron en un enlace que tuvieron en vivo hace dos días. No sé qué no les gustó a los de Aplan, la forma que estamos haciendo los swaps en el momento, pero anunciaron que van a cambiar cómo se hacen los swaps. Entonces, como podemos ver, ya nos llegó la oferta. 2,500, aceptamos. Me regresé al Discord y le dije a Messi que ya acepté la oferta y que muchísimas gracias. Todo esto se tardó aproximadamente 45 minutos por una colección. Entre más hagan, más rápido podrán hacer todo esto. Me gané 5,500 UPEX menos las comisiones. Pongámosle 5,000 UPEX en 50 minutos. Y si vemos aquí, tengo 45 colecciones, tenía yo 44. Un poquito complicado al principio, pero yo creo que sí vale la pena. Traten de hacerlo lo más pronto posible. Esperemos que no tengamos jugadores que no son honestos en el Discord. Si se roban una de las propiedades, los pondremos en la lista negra. Y lo que se hace también es que se avisa en el canal de Hablan en inglés para que nadie les compre esas propiedades. Pero igual que en la vida real, también en el metaverso hay gente deshonesta que se aprovecha de los demás. Esperemos que nuestra comunidad no pase tanto, pero habrá uno que otro jugador que sí va a querer ser muy deshonesto con todos nosotros. Pero en fin, familia, espero que les haya gustado este video. Muchas gracias a los miembros del canal de YouTube. Les dejo los links en
la descripción. Y también encontramos, bueno, Urban encontró el link para los bonus de 6,000 UPEX. Si aún no han empezado el juego, entren con ese link que es de 6,000 UPEX para que puedan comprar sus primeras propiedades. Y les recomiendo que se esperen a la apertura de la nueva ciudad en un par de semanas. Bueno, familia, dejen un like si les gustó el video. Déjenme saber si necesitan que haga otro video sobre un tema de Appland. Voy a hacer otro explicando las meta aventuras. Acaban de sacar eso, que son para los negocios. Explican cómo los jugadores vamos a poder tener negocios dentro de Appland. Aún no lo leo bien, pero voy a tratar de leerlo en estos días para hacer un video, traducirlo al español, para explicarles qué es lo que tienen que hacer para poder tener otra opción para incrementar sus ingresos mensuales. Gracias a todos los que se inscribieron para el sorteo de las propiedades. Espero en un par de días hacer el sorteo en vivo. Bueno, familia, muchísimas gracias. Que tengan buen día y nos vemos despuesito en el metaverso.